Muy buenas, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bueno, esta vez, ¿qué os traigo? Os traigo mi setup. Estoy grabando con la cámara del móvil, así que espero que se me vea bien. Y bueno, con este setup, con mi habitación, ha cambiado muchísimo respecto a la otra vez que la enseñé. Y bueno, con esto no quiero fardar, no quiero presumir, ni mucho menos. Simplemente que con esfuerzo y trabajo, pues, se consigue lo que uno quiere, ¿vale? Y bueno, una vez dicho esto, os voy a enseñar mi setup. Apaga la luz. Bueno, gente, ya he encendido lo que es la luz, ¿vale? Para enseñaros un poquito bien. Y aquí vemos mi cama, ¿vale? Mi cama que está un poquito deshecha, la he estirado así sin más. Simplemente, pues, para que pues no estuviera ahí toda deshecha. Pero bueno, la estiro un poquito y ya está. Bueno, en las estanterías, pues que vemos poca cosa, unos coches y demás de cuando era pequeño. Todavía, pues, no lo he quitado. Básicamente porque no sé qué poner, ¿vale? Entonces, pues, para dejarlo vacío, que queda muy mal, pues, prefiero poner aquí unos coches de cuando era pequeño. Y poca historia más, ¿vale? Luego que vemos por aquí, pues, una bolsita donde tenía caramelos. Como sabéis, he estado malo. Y bueno, pues aquí he guardado los caramelos. Ahí vemos ahí unos papelillos. Y una lamparita que de noche, que bueno, que no utilizo mucho, el mando de la tele y lo que es una tablet que utilizo, bueno, de vez en cuando para ver vídeos. Es bastante antigua, ¿vale? Es una Tab 2 de Samsung y bueno, pues tampoco es una pedazo tablet, pero es que no la uso casi nada. Luego también, que tengo por aquí una batería extraíble, ¿vale? Que bueno, sirve para cargar móviles y todas esas cosas. Y bueno, tiene 4400 mAh, que bueno, te carga mi móvil pues unas casi dos veces, pero bueno, no está mal. Bueno, pues aquí pasamos a mi habitación, que vemos por ahí por el suelo los Astro A40, que bueno, pues los voy a vender porque no los quiero para nada. Ahí tenemos mi mochila de clase, como sabéis, estudio informática, y este es el ordenador que utilizo pues para clase, ¿vale? ¿Qué monta este ordenador portátil? Bueno, lo utilizo para clase y para cuando voy de viaje, para cuando voy a otra casa y demás, pues este es el portátil que utilizo, ¿vale? Que tiene 16 GB de RAM DDR4, monta una SSD M2, ¿vale? Una SSD M2 que es 4 veces o 5 veces más rápida que una SSD. También pues tiene una 970, ¿vale? ¿Y por qué una 970? Porque si me voy de viaje y demás, pues me apetece jugar y pues con un ordenador normal sin gráfica pues no se puede, ¿vale? Aunque para clase pues no utilizo la gráfica porque en clase no juego. Luego también monto un i7 de sexta generación y un disco duro de 1 TB y bueno, en fin, bastantes cosillas más. ¿Qué tenemos por aquí, vale? Bueno, también se ilumina por aquí, está bastante chulo, todavía tiene el plástico de que pues no se lo he quitado y está bastante nuevo. El ratón que utilizo para clase es un Corsair, ¿vale? Es el ratón que utilizaba aquí para mi habitación y demás, pero bueno, decidí comprarme uno mejor y estoy pues utilizarlo para clase que ya tenía pues un tiempo, ¿no? Luego aquí que tengo la PS3, ¿vale? La PS3 está tuneada, por así decirlo, con un vinilo, que bueno, que está bastante chulo. Y bueno, pues aquí tengo unos pendrives, aquí tengo el pendrive con los sabedatas, ¿vale? Para chetar cuentas. También tengo por aquí pues unos pendrives, ¿vale? Con el sistema operativo y con este para poderlo craquear. Bastante piratilla. Bueno, el tema de la iluminación, como veis, pues, bueno, no voy a hablar de precios porque si no, pues se nos va a ir aquí un poquillo, pero ya os digo que la iluminación no me costó mucho, ¿vale? O sea, si pensáis aquí la puta hostia y demás, ¿vale? No cuesta mucho, cuesta en torno a unos 20 euros. Y a mí me salió gratis porque no me funcionaba, pero hace unos días pues he conseguido que funcione bien. Y con el mando, como veis, ahí tenemos el sensor, ¿vale? Y con el mando pues podemos cambiarle de color, ¿vale? Si yo ahora lo quiero poner verde, pues se pone verde o azul. Azul y demás, ¿vale? Yo siempre lo suelo tener en automático y en FADE 3, ¿vale? Porque me mola ese rollo. Aquí que tenemos unos altavoces bastante antiguos, ¿vale? Pero para lo que valen, pues no sé, van bastante guay. Aunque seguramente me compré otros que sean sonidos 5.1, ¿vale? Como veis ahí, pues los dos altavoces. Tema de pantallas, ¿vale? Tema de pantallas. Bueno, esto es una pantalla curva. Bueno, me voy a sentar y así la veis mejor. Es una pantalla curva. Y ahí tenemos otra pantalla, que por cierto, no sé qué he tocado, que se han puesto ahí unas rayas, pero de lo normal pues no tiene esas rayas. Que creo que he activado esto de por aquí, ¿vale? O sea, no sé qué narices he tocado, ¿vale? Pero bueno, esto ahí. Vale, a ver. He tocado aquí una cosa de la pantalla. A ver si se quita ya, quítate, coño. Ahí, perfecto. Vale, y eso, pues una pantalla... yo siempre estaba en contra de las pantallas
dobles, ¿vale? Porque, no sé, lo veía un coñazo, pero te facilita muchísimo a la hora de, pues, que tienes que hacer algún trabajo, pues, dos pantallas lo haces en el menor tiempo posible porque tienes dos cosas en cada pantalla y, pues, te puedes ir moviendo y está bastante chulo. Luego, la cámara que veis en los vídeos es una C920, graba en 1080 y la verdad es que la calidad es muy buena, ¿vale? Aunque el software que tiene esta cámara es una putísima mierda. Es una mierda. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos el libro de las contraseñas. Sí, lo guardo todo en una libreta porque no me fío de dejar contraseñas en el ordenador. También tengo aquí un disco duro bastante antiguo ya, pero bueno, es 3.0 y va guay. Tiene creo que 1 TB, ¿vale? Y en su tiempo pues me costó lo suyo. Bueno, esto me lo compré ayer, ¿vale? Es el teclado Chroma V2, ¿vale? La nueva versión, la 2.0. Y bueno, yo tenía un teclado, un keypad, que me costó 30 euros y bueno, pues ya estaba hasta los huevos porque las teclas como que se pillaban, ¿vale? Y bueno, pues este ya de lujo. También me vino esto, que está muy chulo, es un llavero que no creo que utilice porque no quiero que se me rompa. Y bueno, pues aprietas y va cambiando de colores. Es un llavero que está muy chulo. Y bueno, este teclado lo he estado probando y la verdad es que va muy bien. Ya os digo, me llegó ayer y lo he probado todavía muy poquito. No lo he configurado mucho, pero como veis, pues mola muchísimo. Y como veis ahí, pues pipa. Y luego también tenemos esto, que lo voy a enseñar. Que también se le puede poner al teclado, ¿vale? Y bueno, pues lo pegas así como es como un imán, ¿vale? Y bueno, pues esto, pues, si quieres escribir bastante, pues con esto te cuesta colcha muchísimo. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos el mando, mi mando personalizado, ¿vale? Que ya tiene bastante tiempo y de vez en cuando ya falla un poquito, así que... Bueno, no sé si cambiarlo o aguantar hasta que se rompa, pero bueno, vamos a aguantar hasta que se rompa y, como veis, pues está personalizado con mi logo. También tiene unas palanquitas aquí y tal. Y lo utilizo sobre todo, pues para PC, para el GTA, para todo, ¿vale? O sea, es algo que lo utilizo normalmente. Ahí por aquí, ¿qué tenemos? El Razer Mamba, ¿vale? El Razer Mamba, que ya pues tiene un tiempecillo. Pero va genial, como el primer día. Y va muy chulo. Y bueno, pues los dos se complementan porque son los dos de la marca Razer. Bueno, deciros que ninguna marca me paga por promocionar ningún producto, ¿vale? Pues yo aquí lo estoy enseñando, pero ninguna marca me ha enviado estos productos, ¿vale? Y me los he comprado yo trabajando, y no en YouTube, porque para comprar este teclado trabajando en YouTube tendría que trabajar, pues, un año subiendo vídeos, ¿vale? Un año para pagarme este teclado, ¿vale? Porque este teclado, pues, cuesta lo suyo, ¿vale? Es un teclado no barato, ¿vale? Es de los más caros que hay. Y eso. Luego, ¿qué tenemos por aquí? La capturadora, ¿vale? La Avermedia, que bueno, ya es un poco antigua, pero para lo que vale, que es grabar en PS3, ¿qué más, vale? O sea, va bien y no la voy a cambiar, ni mucho menos. Algo que me compré también ayer y que me llegó junto con el teclado, ¿vale? Los auriculares Astro A50, ¿vale? Ahí como vemos la base, se estaban cargando y, como veis, una auténtica pasada, ¿vale? Estos auriculares, ¿vale? Son muy buenos, pero son muy caros, ¿vale? No me importa decir el precio de estos Astro, porque sí que es algo que seguro que me vais a preguntar, ¿vale? Porque estos auriculares están muy chulos, son de 7.1, tienen para subir volumen, tienen 1000 historias, ¿vale? Tienen muchísimos modos de sonido y demás. Bueno, pues tú lo aprecias y, coño, son de metal, estos de plástico y demás, pero ya os digo que son muy cómodos. Y bueno, estos cascos cuestan la friolera cantidad de 330 euros. Son unos cascos, ya os digo que muy caros, ¿vale? Muy caros. Y bueno, los cascos que utilizaba yo antiguamente son esos de ahí, los Triton. Y bueno, estaba ya hasta los cojones de los Triton porque, pues, me iban muy mal, ¿vale? Me iban muy mal. Y pues a veces se oían sonidos y mierdas y estaba ya hasta los cojones. Y estos cascos van de lujo, son inalámbricos, que es lo que a mí me gusta, mucho más cómodo. ¿Qué micro utilizo en los vídeos? Como veis aquí este trípode que lo voy moviendo, pues para grabar los vídeos. Aunque no me gusta del todo lo que es la posición en la que está, ¿vale? Me gustaría cambiarlo, pero no tengo más sitio donde ponerlo. Pero bueno, tiene aquí su antipop y es el Rode NT-USB. También es un micro bastante carillo para los micros normales que cuestan. Este micro creo que cuesta unos 180 euros y demás, cuando el micro Yeti te cuesta unos 130, ¿vale? O sea, bastante más caro. Pero bueno, es un micro con una calidad increíble, como veis. Tiene una calidad increíble. Y bueno, os voy a enseñar aquí ya el ordenador, ¿vale? El ordenador. Que bueno, está muy pepino. ¿Y qué monta este ordenador? Monta un i7, monta 32 GB de RAM,
Luego tiene una refrigeración de la hostia. Tienen los que son los LEDs que se pueden apagar por aquí detrás, ¿vale? Como veis, pues apagan y se encienden. Y luego tiene una 970, sí sé que ha salido a la nueva gama, la 1000, pero bueno, a mí con la 970 me vale para lo que juego, que lo uso más el ordenador para renderizar que otras cosas. Y bueno, luego también tiene aquí lo que es la pantallita para controlar los LEDs, o sea, para controlar, perdón, los ventiladores, que bueno, que está bastante guay, ¿no? O sea, el tema de los ventiladores. Pues aquí le das y los puedes subir, bajar y demás. Luego pues también lo trae por aquí, ¿vale? Y si le doy más caña, pues esto. Y aquí, pues, se pueden apagar los LEDs que están ahí. Si le doy, pa, son un pitidito y se apagan. El ordenador, una auténtica bestia. Es de lo más caro, bueno, yo creo que es lo más caro de este setup, ¿vale? O sea, una auténtica bestia, ¿vale? Luego, ¿qué tenemos por aquí? La silla, ¿vale? Mi silla. Una auténtica pasada de silla, muy cómoda, ¿vale? O sea, es una auténtica pasada, ¿vale? Si vais a estar muchísimas horas sentado, os la recomiendo porque la espalda os lo agradecerá, ¿vale? Pero bueno, su precio es muy caro, ¿vale? Lo voy a decir porque también seguramente pues os interese, ¿no? Porque es algo, bueno, que todo el mundo que se tiene muchas horas en el ordenador debería de tener como mínimo, ¿vale? Cuesta en torno a unos 220 euros, sí, es algo muy caro. Pero si vais a estar muchas horas sentado, pues es algo que tenéis que comprar, ¿no? Tema de, bueno, aquí guardo toda la mierda, lo que es la ropa y demás, bueno, que me ponga a diario y eso. Luego, bueno, aparte del armario, ¿sabes? Pero si llego a mi casa y llego después de estar toda la tarde en el instituto, bueno, estudiando y demás, pues dejo ahí la ropa y ya está, ¿vale? Bueno, estos son los cascos que enseñaba antes, que seguramente pues los venda porque ya no los quiero para nada. Porque estos son como un Renault del 98 y eso pues que tengo ahí, esos astros, pues son un Ferrari, ¿no? Luego, el tema del dron, ¿vale? El dron, que hice un vídeo del dron. Si no lo habéis visto, pues os recomiendo que os paséis, porque es un vídeo que está bastante chulo y que me gusta muchísimo. Pero el dron dejó de funcionar, ¿vale? El dron ya no funciona, ¿vale? Me parece una auténtica mierda que ya no funcione. ¿Qué pasó con el dron, ¿vale? Después de grabar el vídeo, o sea, el dron iba de lujo, ¿vale? Yo cuando grabé el vídeo iba de lujo, o sea, no os iba a mentir. El dron me funcionó perfectamente, pero a la semana después de grabar el vídeo quería salir un rato con el dron y fui a probar lo que es, o sea, tenía la batería cargada, lo iba a enchufar y empecé a echar humo, y pero un humo de negrísimo en la habitación, o sea, que me asusté muchísimo y dejó, no es que dejara de funcionar, es que no atrevía a volver a poner la batería después de que echara humo y que olera quemado, ¿vale? Camino Mods, bienvenidos al canal. Este es un lugar donde todo se puede hackear. Podrás tener un taxi volador de color rosa. Vos eran más hackeadas, muy poderosas. Entra, date prisa, no existe la arrogancia. Cada vídeo está hecho con mucha constancia. Aquí los ovnis...